precioso, me encantó. ¡Ah, mira! ¡Bravo! Hola, ya estamos yendo a la inauguración. Uy, me voy a sacar esto porque no me ven. De mi calo. Entonces vamos a ir a probar la sazón, a probar todo. Así que estamos súper contentísimos. Y ya nos vamos. Así que me voy a poner mis lentes. Bien, después de tiempo estoy utilizando maquillaje con mi bronceado. Así que no sé qué tan clara se me vea. Creo que se me ve muy clara. Gordo, se me ve muy blanca la cara. Oye, ¿eres cachosa? ¿Qué? Eres una negrita cucurumbe. No, pero es que me he maquillado. Eres una negrita cucurumbe. Me he maquillado. Cucurumbe, cucurumbe. ¿Cómo? Cucurumbe. Y pues dime. Ya, mi amor, dime. No, era. Está retita y dice. No, pero es que. ¿Cómo digo? Ay, así. ¿Te veo muy blanca? ¿Es por el maquillaje? ¿O está como que el tono? No, o sea. O sea. ¿Qué? ¿Qué tengo? O sea, tu piel y tu caja no coordinan, ¿no? O sea, es medio gracioso, pero. Te ves medio moradita, pero. Pero guau. Wow. Buenos días, niñas, ¿cómo amanecieron hoy día? Espero que súper bien. Uy, miren esa cara de loca que tengo. Bueno, yo les cuento de que hoy día empieza la feria escolar y sí, tengo que trabajar. Esta semana va a ser algo loca porque vamos a dividirnos en dos colegios distintos y todavía no sabemos cómo, pero lo vamos a lograr, así que vamos a ver qué onda. Y como todos los años, hoy es la mudanza, así que vamos a tener que llevar todas las cosas, acomodarlas y todo. Así que ustedes van a ir conmigo, como todos los años, porque ustedes siempre van conmigo. Así que de una vez nos vamos a cambiar la pijama y nos vamos a poner ropa deportiva, porque si no, voy a morir en el intento con este calor, en serio. Así que nos vamos a alistar de una vez. Chicas, ya estoy con mi ropa deportiva, así que ahora sí, nos vamos a trabajar. Me tengo que lavar los dientes. Y miren, les quería contar de este. Uy, de ahí no se ve. De este bálsamo labial. Bueno, es un protector solar para los labios. Es espectacular, me funciona súper, súper bien. Y miren, esto de acá me ayuda mucho a protegerme del sol. Ahorita ya me eché mi bloqueador. Ah, y les quiero contar algo. Muchas personas creen que este Neutrogena es un protector solar que te deja la piel mate. Pero eso en verdad varía mucho y depende mucho de las personas que te lo recomienda. Si te lo recomienda una persona que tiene la piel seca, obviamente le va a dejar mate. Si te lo recomienda una persona que tiene la piel grasa, como yo, te recomiendo y te digo de que no te lo deja completamente mate. Como que todavía se siente un poquito, no sé, rara. O sea, no es mate, que ya es que bruto, que mate. Pero se siente como que la grasilla. Y aparte, como que te lo echas por acá, te tratas de cubrir todo. Y con el sudor o con las mismas pestañas, como que jalas el bloqueador que está acá. Lo jalas a tus pestañas y cuando sudas, como que el bloqueador te cae en los ojos y es... arde bastante. Bueno, ya llegó el gordo, así que ya me tengo que ir. Vámonos. Hoy estamos aquí en caravana. La gente súper emocionada. Bueno, ya estamos viendo el Colegio América. ¿Están emocionados, chicos? Sí. ¿Cuál es la meta de este año? Vender. Nuevamente. ¿Cuál es la meta de este año? Vender. Ahí adelante están las otras camionetas. Y todavía falta hacer doble recorrido porque no ha entrado toda la mercadería. Así que vámonos para el Callao para vender. Vender y vender. Muy bien. Y aquí estamos, ya quedó todo listo. Vean. Estuvimos 4 horas aquí poniendo todo en su sitio. Ya nos vamos a las camionetas. Chao. Chicos, los esperamos en el primer salón. Que venga como siempre a su servicio. Los esperamos el día 11, 12 y 13 en el Colegio América. No se olviden. Habrá sorpresa. You and me got a whole lot of history. You can be the greatest thing. Ah, o sea, le pongo la cámara sin miedo. You and me. Una cosita, nada más. Suéltala a mi causa, fe, para estar con él también. No todo es tú, en tu casita, no todo ya. Ya suéltalo, fe, ya. Es hora.
Miren las maravillas que hace mi Gordi. Le encanta armar este tipo de cositas. Lo máximo. Me encantan todos los detalles que tiene, miren. Vamos a ver cómo Iván prueba sushis, a ver. Creo, Patri, lobas. Sí, porque son las Juan lobas. Esta es la forma correcta como se come maquis. Maquis, veamos. Tú la agarran así. La hueva. La agarra mano derecha, mano izquierda. Preparas tu maqui sin que se te rompa, claro. Claro, claro. Presión. 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 Anguila. Anguila. Que no chorree. Plato, si no la hoja. Qué fino. A ver, Solange, tú. Lo clavas nomás lavándolo. Dios mío, qué level. Hola chicas, bueno, les cuento que estoy acá en Toma Salón. Estoy con la señora Consuelo, que es la que siempre me hace las mascarillas faciales, la limpieza, la pedicure, todo. Y me van a hacer hoy día una limpieza porque se acuerdan que les conté que me estaban saliendo muchos puntos negritos. Bueno, ahora vamos a tratar de eliminarlos por completo. Ahí está, saludos, para que las conozcan. Hola. Y cuando vengan, vengan directamente con usted. Así que ya les voy a mostrar el resultado. Miren, me han echado cerita. ¿Lo voy a decir que ya venía? Sí, sí, sí. Me han echado cera para sacar como que los pelitos y los puntitos negros. Así que ahora el dolor, 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 dolor. Creo que ya me acostumbré al dolor, creo. Ahí está, siente mi cosita. Ah, sí, ¿no? Como poritos. Claro, ajá. ¿Eso qué son? ¿Son los puntitos negros? Sí, que van saliendo de poquito. Oh. ¿Ves? Ahora está un poquito menos liso, mira. Ah, ya no está tan porosa. Claro, ¿no? Ajá. Oh, mira. Esta cera es nueva, ¿no? Yo siempre la he visto que usted trabajaba con una transparente verde. Una verde. Ay, acá se nota. Es que como que estás operada, ¿no? Yo no soy operada de la nariz. No, pero... Ah, de la cicatriz, sí.